Todavía no, todavía no. Buenas tardes. Antes de empezar con la presentación de hoy, quería dar algunas palabras introductorias. Estamos en el 26 de diciembre de 2016, a apenas 24 horas de que inicie el rodaje de mi primera película en Bolivia. Mientras debería estar preparando las maletas, en realidad estoy siendo ingresado a un sanatorio para que se me realice una cirugía en el hombro, que se fracturó de una forma torpe y anecdótica. Claramente el rodaje de la película se tuvo que posponer hasta que me encuentro en condiciones físicas para afrontarlo. Ahora estamos en el 14 o el 15 de julio del 2018, en Misiones, en un pueblo en la selva, comenzando la segunda semana de rodaje de mi segunda película a 1400 kilómetros de Buenos Aires. Lo que comienzan siendo unas puntadas en el estómago, algunos días después se confirma como apendicitis, y no sé si es por exceso de fortuna o por destino, pero la misma no empeora y logro terminar el rodaje y volver en condiciones razonables a Buenos Aires. Es un sábado a la noche el momento en el que llego, y el domingo en la mañana ya soy ingresado para que me realicen la operación. Fueron dos películas y dos cirugías. El inicio del experimento que vamos a realizar se encuentra ahí, en una especie de intento temerario de vencer el destino y poner a mi cuerpo en diálogo con una película antes de que suceda por motivos de fuerza mayor. Hace ya varios años que tengo un juego con mis sobrinos, que lo llamamos un juego latente. La regla central del juego es que lo estamos jugando constantemente. La segunda es que no debemos pensar en que lo estamos jugando. Para ser muy evidente, yo acabo de perder en el juego. La tercera regla del juego marca que cuando uno pierde, debe comunicarse al resto de los jugadores, en este caso mis sobrinos, y resetear todo el juego. De esa manera todos comenzamos de cero. Hace no mucho me di cuenta que estaba repitiendo la misma dinámica de este juego en mi actividad cinematográfica. Sin darme cuenta estaba respetando la misma consigna de forma inconsciente. Hace ya 7 años que estoy filmando en Ciudad Oculta un grupo de jóvenes que eran apenas adolescentes cuando los conocí. Hoy ya son más grandes y la adolescencia en la que los conocí ya no existe. Solo está capturada en esas películas. No existe tampoco la huerta a la que íbamos en Ciudad Oculta, que ahora es apenas un matorral. Una huerta en una villa es una especie de contrapunto temporal. En contra de la fugacidad y de lo efímero, una huerta implica un respeto sobre el presente. Es el despotismo del tiempo. Aquello que puede crecer, crecerá. Y aquello que no sea cosechado, inevitablemente morirá. Esa huerta me hace recordar a un jardín, que es el jardín de mi hermano, el cual limpiamos todos los inviernos como si fuese un ritual fraternal. Ese trabajo en el jardín me hace darme cuenta de todo el tiempo que pasó desde que somos hermanos. Y me recuerda a otro jardín, que no conozco, pero el que sí me hablaron. Un jardín que se inunda todos los veranos, en los Pirineos. Una de esas inundaciones, años atrás, destrozó un pequeño cine que coleccionaba cientos de películas de la Unión Soviética. Poco queda de ese cine, y poco de esas películas.
La Unión Soviética se desintegra tanto en ese cine como en los grandes monumentos que filmé años atrás. Como si estuviesen resistiendo frente al tiempo, esos monumentos deshabitados, desérticos, dan cuenta de algo que ya no existe. De la misma manera que lo hace una central ballenera en la Antártida, con sus puertos de comunicación inutilizables, sus baños vacíos, sus camas sin ocupar. Una central ballenera que ya no sirve, en un espacio que no tiene tiempo. Cerca de esa central ballenera flotan, desinteresados por esto, miles de témpanos de hielo. Casi como esculturas, parecerían no tener ninguna referencia temporal. ¿Qué tiempo es en ellos? ¿Es domingo? Se niegan a decirlo, como se negaba también el reloj de la casa a la que me mudé en San Sebastián. Un reloj que desde el primer día tuvo sus agujas detenidas. El inquilino anterior había muerto pocos días antes de que lleguemos y siempre me pregunté si el reloj se había detenido antes y por lo tanto él había vivido con el reloj detenido o si se había detenido después por descuido o, y quizás lo más improbable y bello de todo, sería que se haya detenido en el mismo momento de su muerte. En esa casa, sin reloj, el tiempo pasaba a través de la ventana. Por eso la miro y la filmo. Ahí, es la luz del sol la que me hace entender que pasa el tiempo. De un lado hacia el otro, lo que filmo, si bien es siempre lo mismo, también es distinto. Filmo todo esto en distintos formatos, porque la percepción del tiempo tiene una materia que aún no comprendo. Por eso me transporto de una escena a la otra, buscando cosas que ya no existen, buscando evidencias, rastros, huellas. Por eso le pregunto a mis amigos. Por eso le pregunto a los chicos de lo oculto. Y por eso le pregunto a ustedes también. A nivel personal, creo que la evolución y el paso del tiempo depende mucho de la escala, qué es lo que percibimos por paso del tiempo. Por ejemplo, en una escala diaria de rutina, el tiempo está determinado por nuestras actividades. Y, bueno, todo aquello que hacemos regularmente con cierta periodicidad. Ahora, si uno lo piensa más en términos más profundos, creo que el envejecimiento y los eventos que uno va viviendo en la escala de una vida ya cambian completamente qué es lo que entendemos por el tiempo. A nivel personal, el tiempo es todo lo que sucede. Todo lo que percibimos, todo lo que recordamos o todo lo que proyectamos. No creo que haya una propia ni que nadie tenga la razón científica de que es el tiempo. El tiempo es todo lo que sucede, todo lo que percibimos. Si la arquitectura se debate por hacer más habitable, te das cuenta que vas al tiempo cuando el tiempo ya no importa, cuando dejaste de estar en el plano terrícola y pasaste a otro plano. Te das cuenta que vas al tiempo cuando el tiempo ya no importa. La idea del juego es no acordarte que estás jugando al juego, o sea, si te acordás que estás jugando al juego... La arquitectura se va a ser más alta. Siento que no me siento del todo representado como con la forma de cómo se administra el tiempo. Hay dos estilos fundamentales para seguir el curso de un río. Avanzando por la orilla. Pausa.
Hay dos estilos fundamentales para seguir el juego. Avanzando por la orilla o introduciéndose en su cauce. ¿De qué manera la materialidad influye en la percepción del tiempo? Si la arquitectura se debate. A ver, ¿qué es el tiempo? Es una pregunta medio que no sé cómo responderla. Pero el tiempo es el pasado, el presente y el futuro. El tiempo es lo que va pasando mientras vamos viviendo. No, no sé qué más decir. Y después el darme cuenta cuando pasa el tiempo. Una conversación es muy breve. La línea más corta entre dos puntos, geodésicamente. El artista viaja a su modo. No anda a caballo sobre las cosas. Es un centauro fronterizo. Un centauro desnudo de buenos días. Tipo, está todo mal. Hay dos estilos fundamentales para seguir el curso a un río. Avanzando por la orilla o introduciéndose en su cauce. Hay dos estilos fundamentales. El tiempo. El tiempo. Francisco, ¿cómo va? Bueno, te contesto la primera. Cerca de la mitad de las personas sacaron un turno para la atención con un médico especial. ...45,8% tuvieron que esperar alrededor de un mes para ser atendidos. En el sistema de atención de salud pública se evidencia que el porcentaje... Pero, no sé qué es el tiempo. O sea, sí, sí, es como el tiempo que pasa, pero al mismo tiempo están todos los tiempos, ¿no? El pasado, el futuro. ¿Te das cuenta que pasa el tiempo? No, el tiempo ya no importa. El tiempo me parece una abstracción que nos permite incorporar la evolución de aquello que nosotros percibimos. Une un evento con otros y desde un punto de vista de un físico. Hay dos estilos fundamentales para seguir el curso a un río. Y después el darme cuenta. Me doy cuenta de que pasa el tiempo, a veces cuando me miro en el espejo, a veces cuando tengo hambre. A veces cuando salgo a la calle y veo que todo sigue igual, pero con celulares. Creo que eso es ahora cuando me doy cuenta de que el tiempo pasó. De que la gente sigue igual con un celular en la mano. Me doy cuenta de que pasa el tiempo. A veces cuando me miro en el espejo. A veces cuando tengo hambre. A veces cuando salgo. Pensar en estructuras arcaicas. Lista de cosas que me hacen perder el juego. En este mismo sentido, las personas pobres, 27,5%. ¿Te das cuenta que pasa el tiempo cuando? Está todo mal. Está medio picante para acá. Estoy por la ciudad de Cochabamba todavía. En este mismo sentido, las personas. El tiempo. Siento que no me siento en todo representado. El tiempo solo existe en el planeta Tierra. El tiempo es de humanos. El tiempo... Lo que dice que una obra de arte no es más que un intento de espacializar el tiempo. A su vez, Carlos dijo que Rousseau sostuvo que la eternidad tiene sus íconos. Es visible. Pero la eternidad es, en realidad, la negación del tiempo en la...
ser que parezca segura. De que la conciencia tiende a transformar en todo su dominio, todo aquello que le es cercano, la tierra, los bienes, la producción, la creación de los hombres mismos, el tiempo en el que se encuentran los hombres, todo se reduce a objetos de su dominio. De que la conciencia opresora tiende a transformar en objeto de su dominio todo aquello que le es cercano, la tierra, los bienes, la producción, la creación. Que si vos te acordás, perdés jugando, porque ahí perdés. El tiempo me parece una abstracción que nos perdió. Texturas y debates. Abre el espacio. 16 de junio. El escaneo del Super 8 muy mal revelado. Que filmé Navidad en Bélgica. Es casi inutilizable. Tipo tal. Francisco, ¿cómo va? Una conversación es muy breve. Enseñanza de un maestro. Pensar en estructuras arcaicas. Listas chinas. Lista de cosas que me gusta del juego. Enseñanza de un maestro. ¿De qué manera la materia influye en la percepción del tiempo? ¿De qué manera la atraviesa? Hay una relación entre la materialidad del soporte y la naturaleza inicial que mantiene con el tiempo. Si la eternidad tiene sus íconos, ¿cuál es la materialidad de estos? ¿De qué manera se relacionan estos íconos con la eternidad? Siguiendo este lindo, es el ser humano, la unidad del tiempo. ¿Cómo se observa en la figura de Dios? ¿Cómo se observa en la figura de Dios? El tiempo es todo lo que... Y después... Siento que no me siento del todo representado. A ver, ¿qué es el tiempo? Es una pregunta. El tiempo me parece una... Me doy cuenta que el tiempo pasa cuando... Mientras vamos viviendo, es como que... El tiempo va pasando, pero como que reaccionás que el tiempo pasó es cuando ya es pasado. O sea, me agarraste en un momento también que estoy viviendo malo. Nada, que espero que pase rápido y que el tiempo pase rápido. Y nada, iba a ser solamente un recuerdo y el tiempo va a pasar. Me doy cuenta que el tiempo pasa cuando... Una conversación es muy breve y forma parte de otras. La línea más corta entre dos. Básicamente, no es una línea recta. El artista viaja a su modo. No anda a caballo sobre las cosas. Es un... A nivel personal... Cuando me doy cuenta de que pasa el tiempo es cuando miro para atrás y lo que quise hacer está hecho y está bien hecho. Me doy cuenta que no perdí el tiempo en ningún momento. Puede ser que hasta le haya ganado un poquito el tiempo, porque me pongo a pensar y a mirar cuando miro para atrás y lo tengo hecho. Ahí me doy cuenta que gané tiempo y que lo disfruto un poquito más. Y cuando... La idea del juego es no... ¿De qué manera la materialidad influye en la percepción del tiempo? Nunca la vida fue tan actual como hoy. Por un tris es el futuro. El tiempo para mí significa la desaparición de la materia. La putrefacción de lo que es orgánico, como si el tiempo fuese un gusano dentro de un fruto y le fuese robando ese fruto todo. El tiempo no existe. Lo que llamamos tiempo es el movimiento de evolución de las cosas. Pero el tiempo en sí no existe. Nunca la vida fue tan actual como hoy. Me doy cuenta que el tiempo pasa cuando... Mientras vamos viviendo, es como que el tiempo va pasando, pero... Como que reaccionás
que el tiempo pasó es cuando ya es pasado. ¿De qué manera la materialidad de... la conciencia opresora tiende a transformar en objeto de su dominio todo aquello que le salga? Nunca la vida fue tan actual como hoy. ¿De qué manera la materialidad influye en la percepción del tiempo? Te das cuenta que vas al tiempo. El tiempo ya no importa. Dejaste de estar en el plano terrícola y pasaste a otro plano. Te das cuenta que vas al tiempo. ¿Cómo se observa en las figuras 18 y 19? Me doy cuenta que el tiempo pasa cuando... mientras vamos viviendo, es como que el tiempo va pasando, pero como que reaccionás que el tiempo pasó es cuando ya es pasado. O sea, me agarraste en un momento también. La idea del juego es no acordarte que estás jugando al juego. O sea, si te acordás que estás jugando a este juego, perdés. Como... el tiempo me parece una abstracción que nos permite... tipo, está todo mal. Te das cuenta que vas al tiempo cuando el tiempo ya no importa. Cuando dejaste de estar en el plano terrícola y pasaste a otro plano. Te das cuenta que vas al tiempo cuando...